¿Qué tal? Muy buen día a todos los seguidores de la fanpage de su noticiero paréntesis.tv. Este día, como pueden observar, nos encontramos en una de las entradas del mercado Emiliano Zapata. Estamos sobre la calle Norte 14 y bueno, este es uno de los filtros sanitarios que instaló el Ayuntamiento de Orizaba con aprobación, por supuesto, del Consejo de Protección Civil Municipal, que determinó que en este mercado debía de aplicarse este cerco sanitario para lograr que las personas que vienen a realizar sus compras utilicen el cubrebocas y cubran, por supuesto, pues con todas las medidas necesarias para evitar contagios del coronavirus COVID-19. Queremos comentar que las actividades en este zoco se encuentran trabajando normalmente. Todos los locatarios están abiertos, ofreciendo sus diferentes productos y servicios. Entonces, si usted viene a este mercado, va a encontrar la actividad normal, pero por supuesto, lo que sí se está logrando es, bueno, pues una disminución en el número de personas que acuden a este lugar, porque hoy miércoles, que es día de plaza, pues hay afluencia de gente. Sin embargo, bueno, pues notamos que no es la misma cantidad, por lo menos no hay aglomeraciones que suelen existir, por lo menos en esta calle en donde nos encontramos. Generalmente, siempre en un día normal, pues está llena de vehículos y de muchas personas que acuden. Este es el otro filtro, estamos sobre Norte 12A y podemos observar que hay personal de Protección Civil, de Tránsito de Orizaba y de la Policía Municipal, que bueno, pues están por supuesto aquí vigilando que las personas que ingresan lo hagan con el cubrebocas. Hace un momento, hablando con la administradora de este mercado, Laura Sánchez, comentaba que en este lugar hay un total de 22 entradas. Es considerado uno de los mercados más grandes de todo el estado de Veracruz y bueno, pues nos dice que el ingreso ahora se puede realizar solamente por el 50% de esas entradas, ¿sí? Estamos hablando de que hay 11 entradas que siguen abiertas para que las personas puedan ingresar, y en esas 11 entradas pues hay la vigilancia para que las personas utilicen el cubrebocas en su ingreso, y podemos observar que así es. La mayoría de ellos, o todos, pues en este momento por supuesto que están llevando el cubrebocas. Aquí nos encontramos ya en otra esquina. De este filtro sanitario. Estamos sobre Norte 12 y Oriente 11. Y bueno, pues observamos que hay aquí pues la vigilancia, por supuesto, de la autoridad policíaca y demás en este filtro, en donde también hay estas lonas que ahora han caracterizado algunos sitios de la ciudad de Orizaba, en donde se considera que por la cantidad de personas que suelen venir, bueno, pues serían zonas de alto contagio, y se pide en estas lonas el uso de cubrebocas obligatorio, el guardar la sana distancia y evitar pues estar tocando objetos, personas, para evitar así algún tipo de riesgos. A los seguidores de la fanpage de Noticiero Paréntesis.tv agradecemos el que nos sigan
estén muy pendientes de toda la información que seguiremos brindándoles. Les recordamos que estamos este día en el mercado Emiliano Zapata, uno de los más importantes, no solo de aquí de la ciudad, sino a nivel región, donde convergen una gran cantidad de locatarios, así como proveedores para toda la región, para municipios de la región. Y bueno, pues este día estamos observando cómo va fluyendo el uso de este nuevo filtro sanitario. Muchas gracias por su atención.